Bueno, este tema no es nuevo, tiene bastantes años. El tema que siempre hemos tratado de platicar, o en su momento cuando yo estaba en el puesto de subdirector operativo, no una, varias veces visitamos la Universidad de Guadalajara, el cual indicábamos que sus descargas no están entroncadas a la línea general del Zapotlán. Ellos se entroncaron a un colector que se hizo por ahí en el año 98, que no funcionó, tiene contrapendientes. Ahora que entraron a las escuelas, los chavos que hicieron clases presenciales, lo que pasa es que el tubo se satura y llega un punto donde hay un registro, exactamente donde al norte de la calle Aldama, ese registro lo que hace es derivar, desfoga hacia el arroyo Chuluapan y obviamente ocasiona este daño que está haciendo a los habitantes de la colonia Azaleas, sobre todo en temas ahorita que empieza la calor, temas de olores, pero siempre va a haber presencia de agua ahí. Hubo algunas soluciones en corto, que alargamos tubos, pero desgraciadamente con el paso del tiempo, pues esos tubos con el corriente, la lluvia se las llevaron. Lo correcto aquí como solución inmediata es alargar el tubo, pero básicamente quien tiene este problema, quien lo ocasiona, es el CUSUR o la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué tendría que hacer el CUSUR? Bueno, principalmente es tratar sus propias aguas negras, ya sea por medio de un humedal o ya sea por medio de una planta, que también se lo expusimos no una, varias veces, en el cual indicaban que en el momento no había dinero. Pero ahora creo, entendí que el presidente municipal ayer comentaba que hay un proyecto de un humedal dentro del CUSUR. Pero pues es un proyecto a largo plazo. Pues desgraciadamente sí es un proyecto a largo plazo, no es en corto plazo porque lleva tiempo. No sé si este año les va a alcanzar, pero previo al temporal de lluvias no creo que les alcance. Lo que podría sugerir yo es hacer lo que teníamos nosotros, alargar, liberar el tramo de la colonia Azaleas con varios tramos de línea de conducción y dejarlo prácticamente fuera de la mancha urbana.